Arratsaldeon eta ongi etorri Europa jauregira. Lehenik eta behin atzera egingo dut nire oroitzapenara. Seguru nau nire oroitzapenak eta zuetako askorenak berdinak direla. Bienvenidos, buenas tardes a todos los comerciantes y clientes de este magnífico comercio en que hoy hemos convertido al Palacio Europa. El comercio urbano es la tarjeta de presentación de una ciudad. Cuando vamos a una ciudad como turistas, como visitantes, la primera impresión que nos llevamos es a través de las tiendas, en el sentido de que hay que cuidar el pequeño comercio, de que hay que cuidar el comercio urbano, ¿no? La desertización equivale a desolación. Bueno, veo que nuestros antepasados compraban de todo, ¿eh? Había prácticamente de todo y ha sido, de verdad, auténticamente delicioso ver todas estas imágenes, todas estas diapositivas, porque muchas de ellas, bueno, del siglo XIX aquí no estamos ninguno, ¿verdad?, pero del siglo XX todos. Y muchas de estas imágenes, bueno, se habían quedado seguramente en la retaguardia de nuestra memoria, cuando hemos empezado a ver, pues, comercios en los que hemos comprado muchísimo, como el Inacero, por ejemplo, ¿no?, de los últimos, o Casagüeto, pues se han ido quedando y cuando estábamos viendo las imágenes, o yo estaba viendo las imágenes, creo que nos habrá pasado a todos, pues la verdad es que hemos pasado un buen rato, ¿eh?, José Mari, gracias. Y aquí tengo a dos de las personas o de los miembros o de las familias que más años llevan. Primero, Farmacia Puente, es el negocio más longevo que hay en la ciudad. Se fundó en 1826, después de más de 190 años, una farmacia regentada por dos familias, Fernández de Arellano y Puente, ¿no? Y otra curiosidad, porque enseguida Íñigo nos va a contar más detalles, pero este local también tiene su faceta literaria, y es que hablaba Chus hace unos instantes también de Eva García Sáenz de Urturi, que ha presentado esta misma semana el tercer libro. Bueno, pues en el segundo, en Los ritos del agua, es la segunda entrega, aparece también la farmacia Puente. Exactamente. Pues Íñigo, una farmacia del siglo XIX en el siglo XXI. A ver cómo lo habéis hecho. Ya el edificio en sí tiene su historia. Ha comentado el profesor el tema Olaguíbel, cómo hizo arquillos, cómo hizo la Plaza Nueva. Pues al acabar, el ayuntamiento le cedió un terreno en el que hizo un edificio, que es donde está ahora mismo la farmacia. Bueno, hablamos con dos comercios centenarios del siglo XIX. La fundación fue mi bisabuelo, Antonio López de Zuzuaga. Creo que tuvo un taller en Salvatierra y después de Salvatierra metí en Bilbao. Pero allí estuvo poco tiempo y vino, tenemos noticias, hacia Cuchillería 20, luego Cuchillería 10. Cuando lo cogió mi abuelo, Luis López de Zuzuaga, que digamos que fue, que dio un boom importante. Porque como ha dicho aquí el comentarista, Vitoria tenía fama por los dulces y las confituras. Nosotros hacíamos todas las confituras, pero la insignia era el dulce de membrillo, ¿no? Y eso sobre todo, Luis, que no nos falte el azúcar. Que no nos falte la pastelería, no nos falte la botica y no nos falte la historia bien contada, bien ilustrada. ¿Cuánto nos han gustado todas esas estampas antiguas de Vitoria? Bueno, es que ricasco, Pilar, es que ricasco. Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz os queremos felicitar y agradecer vuestro compromiso, no solo con los seres queridos, con los que más queréis, con los que antes también dedicaron su vida a este mismo negocio, sino también con la ciudad. El compromiso familiar y de la ciudad de vosotros y vosotras está fuera de toda duda y por eso os lo queremos agradecer. Gracias, por tanto, por hacer de esta ciudad una ciudad moderna, una ciudad viva y una ciudad con sentimiento y con afecto. Una verdadera comunidad. Así que Sorionak. Vamos a poner más tarde al alcalde, preparados todos los representantes de los comercios, porque les va a hacer entrega de la placa conmemorativa. Y vamos a empezar con los remedios de la botica, con un sótano casi museo que quemó documentos comprometidos en otras épocas y que nos ha quitado más de un dolor de cabeza. Farmacia Puente, una farmacia además de libro y de película. Hortik oso gertu, mendia optika dago. Mendia optikak 150 urte daramatza miopia eta astigmatismoa zuzentzen. Mendia optika.
El Círculo Vitoriano saca todavía la terraza, es un escenario magnífico desde 1864 y tiene una joya todavía desconocida para muchos, una biblioteca con casi 3.000 volúmenes, de verdad, para no perdérsela. Círculo Vitoriano. Lo acaba de decir Luis López de Sosoaga, quien afirma, abro comillas y signos de admiración, cómo está el mundo desde que dejamos de tomar azúcar. Cierro comillas y cierro todos los signos de admiración. Reloj. No pares las horas, ni tú las mires en el móvil. Javier Mendoza ahora, con mucha correa, como podéis ver, y mucha cuerda. Javier, que no nos falte. Han atendido desde la Ivane de Paz Meceni hasta la Keordeón del Triquitilari. Desde 1880, Carrión afinando la sinfonía de la Vitoria Suite. Carrión. También Goya ha hecho sombra al de Fuendetodos. Las pinturas de su obrador son efímeras, pero vaya ratos que nos hacen pasar antes, durante y después de engullir sus productos. Goya. Y solo supieron descifrarla en la farmacia Zulueta de la calle Dato, donde también me aconsejaron jarabe para la tos. Y no sé si es marketing o afición, pero Ronaldo nos mira desde el escaparate de Bolsos Iriarte, seguido por la Sansonite de lujo. Por cierto, 20% de descuento en gran selección en artículos de viaje. Iriarte. Por encima del arpa es ahora la de cuchillos, navajas, tijeras, de pobrecito afilador nada, Ferreiro al filo siempre de lo imposible. Estratégica esquina de la Plaza de España, de la Plaza Nueva, tan ligado a la cultura alavesa, lugar de apadrinamiento de tantos fanzines y temeos. Si la puerta chirría, pueden encargar esa revista agotada o el mentiroso, ese calendario zaragozano. Distinguir el cuchillo jamonero del cebollero, a ninguno le hacen ascos desde Coello, con vitrinas para inspirar la mejor novela negra y un centinela siempre en la puerta. Coello.
importante. Son zapatos buenos, bonitos y con buen tafilete. Desde la calle Independencia se mantienen independientes. Desde 1895, Orlando. Buenos clientes para Coello y para Ferreiro. Desde Carnicería La Carlota, para chuletas al corte, desde carnes rojas y blancas, falda, babillas, salchichas y morcillas al por mayor, entre otras cosas. Goxoa den egia kafia, el café que nos mantiene siempre on. Onona egia. Tejidos Jungitu, por favor, ¿qué había debajo de aquella trampilla en el suelo de la tienda de la Virgen Blanca? ¿Cómo no lo han incluido Eva García, Saez de Urturi en sus libros? Jungitu vende ahora el buen paño, en pleno casco medieval. Y más vitoriana que la vitoriana no hay nadie. ¿Cuántas tortas habrán repartido desde 1903 el pan tan necesario en nuestra dieta que nos descubre para qué madrugan los panaderos todos los días? Y hay las palmeras, hay los croissants de Nalda y esas esculturas de chocolate de vez en cuando por las que pegamos la nariz en el cristal, aguantándonos para no sabotearlas, trufas y rocas viajeras y todo rico, rico, rico. Nalda. Calzados El Cid, campear con calzado curapiés, con buenos tacos, tapas y medias suelas. Te los llevas puestos desde la calle Dato y puedes competir con el maratoniano Martín Fiz. No teníamos casa de muñecas, teníamos cacharritos. Los cacharritos Jauregui de Portal del Rey llenan ahora nuestras cocinas de colores con los que jugamos de verdad. Por cierto, menudo lío, ¿dónde estáis, cacharritos? Menudo lío se traen Don Cazo con Doña Perola. Desde esa calle Diputación, que tendría que ser La Zapa, y desde la alpargatería de Anselmo Moreno de 1907 hasta los bolsos italianos de hoy mismo, mamma mía. Y tanto, tanto hablar, necesito un vaso bien servido, como solo saben hacerlo en La Unión. Si me lo tomo desde el mirador donde asoma Olenchero, no hay rincón ni palacete del Paseo Fray Francisco que lo supere. Y en mi cumple me sedes, Casiano. Sí.
trajes que estropeamos en las últimas fiestas y que hay que renovar, esos trajes de casera, blusas de butico, todas las batas para todas las edades y vaya mandarras las de ahora, las últimas, con unos huevos fritos gigantes. ¿Cómo ha cambiado el cuento en Confecciones Pinedo? De cierre nos tenemos que quitar el sombrero de Alocén ante esta Macedonia magnífica en la que no nos ha faltado de nada. Y no me resisto, como decía aquel, al chiste verídico. Yo fui a comprar una chapela para el Aitá, que tuve que cambiar y volver a cambiar, porque siempre era pequeña. Serio, como un plato de habas, babazorro, me dijo a la tercera, ¿pero no sería más fácil que la próxima nos trajeras la cabeza? Alocén. Ahora, si os parece, todos para la foto, subid los que tenéis las placas. Ahora la foto finis.